Otro día, como pueden ver, estamos acá con la Cadi. Es una pena, me quedé sin batería. Hubo unos pequeños fails. Ahora le voy a estar diciendo qué pasó. Bueno. En cuanto al audio. Bueno, como pueden ver, esa madera la pudimos poner, pero tuvimos un pequeño inconveniente. Voy a sacar esto. Bueno, acá. Esto quedó bien. Pero qué inconveniente tuvimos. Estos tornillos los compramos muy largos, como pueden ver. No sé si se alcanza a ver. Esta pequeña luz no debería estar. Por eso lo que voy a estar haciendo hoy es cortar estos tornillos y empujando esto para arriba. Bueno, acá hubo un pequeño error de cálculos, pero no, queda bien. Por lo que parece, esto va a quedar muy bien ahí. En cuanto al estéreo, no hubo caso, no los pudimos poner. Acá todo este marojo de cables, la verdad que intentamos, empalmamos, encintamos, sacamos, pusimos. No hubo forma. Y como no pude poner el estéreo, obviamente tampoco pude tirar los cables para los 6x9 ahí atrás. No me da vergüenza decirles que no pude poner un estéreo. Yo siempre lo dije, este canal quiero que sea 100% sinceridad. ¿Cómo voy a solucionar este tema? Voy a estar yendo de mi amigo Facu Greco. Como la otra vez él hizo un video de acomodando los cables con la Keller, calculo que la debe tener un poco más clara que yo con el tema de los cableados. Cuando nos despedimos aquella vez, él me dijo: para lo que quieras, esta es tu casa, cualquier cosa que necesites estoy. Que yo me lo tomé muy en serio y le escribí, le dije: che, Facu, tuve un problema con el estéreo, los parlantes, vos me podés dar una mano. Me dijo: sí, no hay ningún problema, venite. Y bueno, vamos a ver si podemos terminar esto una vez por todas. Bueno, estamos acá con Facu. Facu, ¿cómo andas, locura? ¿Cómo va? Todo bien. Me tenés que salvar las papas. Y bueno, vamos a darle. Todo se puede resolver. Vamos a ver con un poco de ingenio. Y ahora paso la Candy y te va a saludar. Hola, perrito. Hola, perrito. La Keller. Ahí está. Esta técnica se usa para no barrer la rosca del tornillo. Café más racing que probé en mi vida. ¿Te gusta? Está rico. Toma. Ojo que tengo videos privados. El cable amarillo es el cable que viene de la corriente. Aguante YouTube, papá. Siempre la soluciona todo. Encendido o apagado. Que viene de la corriente de la llave. Este cable. Bueno, ya lo pudimos hacer prender por lo menos. Que es mucho. ¿Prender? Prende. Yo fui de la antena, me quedo. ¡Ea! Ahí tenés. Papá pagó. Llamamecito. ¡Esa! Nosotros acá tenemos el amarillo y el rojo. El amarillo más que nada es positivo directo. Parlante que está acá a la derecha. Hay que adivinar cuál de esos cuatro son. Claro. Marrón con blanco, rojo con verde, verde con marrón. Colores rarísimos. Sí, sí, sí. Le metieron una combinación. Solo la Cadi trajo eso. ¿Viste en el sorteado? Metieron ahí colores. Listo. Así que apenas descubramos cuál es ese. Amarillo con... Está tan sucio que no. Y negro con amarillo. Bueno, ya tenemos casi todo listo. Lo único que quedaría es conectar los 6x9, tirar los cables hasta los 6x9 y encintar todo. Y ya creo que estaría. I just like the sound of it.
Ahí adelante, ¿cómo andamos? Adelante, contame. Ahí tenés, Andar, anda. Bueno, acá ya está todo conectado, Facu, está todo conectado ya. Acá ya estamos, ya casi estamos. Estoy usando los dedos. Tuner. Así bueno, ahora queda conectar ese, el otro. Ya estamos, ya está hecho. ¿Y ya terminamos? ¡Yes! Pura sangre nomás. Sí, nomás, puro laburo. Pero ya estuvieron viendo, quedó 10 puntos. La verdad, resulta. Sí, valió la pena el laburo, ¿eh? Gracias, Facu, la verdad. No, por favor. Parece tan amigo, ¿eh? Pero nada, 5 horas te tuve acá. Es lo que no me gusta. Si se trata de fierro, yo estoy para eso. Bueno. Todo el tiempo. Dejo el canal de Facu en la descripción. Si quieren suscribir, quieren ver sus videos. Más adelante a la calle, que vamos a estar haciendo más cosas. Si les gustó, denle me gusta, ya saben todos. Y bueno. Nos vemos. Cuídense. Que me tiene loco y que poco a poco